Misita quiere grabar un videíto de su regalito de graduación. A ver, presume tú. Es Belula. Ayer no supe pronunciarla, pero hoy sí. Ay, qué hermosura. Ese vestido de la Frozen es de una Barbie que tenía, de las Frozen. Y las no venían dentro del paquete, ¿no? Y las otras botas son de Ana de Frozen, ¿verdad? Ana se llama la hermana. Son de otra Barbie que tiene, de las Frozen. Vamos a ver el closercito que le regaló. Su hermana se fue a un castillo de hielo. ¿Mande? Su hermana de las se fue al castillo. ¿Al castillo? ¿Al castillo de qué, mi amor? Como hielo. Ah, ¿poco? No sabía, hija, yo esas cosas no las veo. No, mentira, sí las mire, es broma. Vamos a ver, pues el regalito de Amy, bueno, venía esta Barbie bella, Barbie Gear, y venían estas dos bolsas, bien chica friends, bien chica fresa. Aquí hay más zapatos. Ay, ese es un departamento. De su cajita con cuántos más bolsas. Qué nice people to wear. Wow, un par de zapatos. Qué fresuki es esa niña. Qué vanidosa esa Barbie. Tiene más zapatos que pies. Wow, qué hermosos. Y unas zapatillas blancas. Esa es una muñeca. ¿Es qué? Otra muñeca. Tiene su cristal. Miren qué hermoso cristal. Y es cristal. Permíteme, si es espejo de cristal, de verdad, porque se ve muy bien, muy, muy bien. Bueno, pues tiene, ¿cuántos pares de ropita? Tiene uno, dos vestidos, más el que trae puesta la princesa. Y otro. Y bueno, pues este es de la Frozen, ¿no? De la Frozen original. Y aquí viene una cajita, vamos a ver la cajita pequeña. ¡Auch! Bueno, está vacía. La niña acaba de vaciar aquí una bolsita. Y acá viene otra, pero es una cajita. ¿Qué guardaste aquí, Han? No la voy a abrir. ¿Qué puedo guardarse aquí? Nada, no tiene nada. Ok, aquí pueden guardar accesorios, joyería. Y aquí viene otra caja. Este es de papel, de cartón. Y vienen más ganchos. Ok. Y así se guarda. Y aquí pues puede poner perfumes, maquillajes, la secadora, la plancha de cabello. Porque todo tú tienes, hija, en otra Barbie que te amaneció, ¿te acuerdas? ¿Sí? Hay que hacer un video de esa Barbie que te amaneció en diciembre. Todas esas cosas tienes, nada más que pues ahí va dejando la emoción. Eso no puede ganar como un maquillaje, eso. Labiales también tienes de la otra Barbie. Te dije que podías hacer varios juegos en uno solo. Ajá. Y por ejemplo, esta Barbie, la niña quería... Porque no podía colgarse en el gancho. Y llegó con su abuelita y le dijo, abuelita. Y la abuelita le hizo, ¿no? Que no se puede agarrar de mi gancho. Le dice. Y su abuelita le cosió estos tirantitos. Perdón, estos tirantitos de puro hilo. Acá está el otro, no se puede, apenas se aprecia, a ver. Es que y ya los cuelga. Chiquito, el punto es que esta Barbie ya viajó a México, ya viajó. Bueno, a muchos lugares viajó ya, porque cada rato se cambia de ropa. Ya viajó a Puebla a ver a sus familiares de Puebla. No. Estaba aquí. Esta Barbie ha sido bien vaga. Vamos a ver, ¿qué más? Bueno, así está la puertita. Aquí se puede colgar. Perdón, aquí se cierra. ¿Verdad? Está muy bonita, ¿eh? Para las niñas que quieran comprarla, la verdad... La verdad, sí. Lo venden en Coppel. Lo venden en Coppel, dice mi niña. Y la verdad que sí está muy hermosa. Me encantó. Es una inversión bien invertida. Es un gasto bien gastado. ¿Verdad, hija? ¿Valió la pena? ¿Te gusta? ¿Verdad que sí? Es un gasto bien gastado. Y aquí va su... Aquí con esta hoja. La vas cargando. Aquí tiene más zapato, mi niña. Ay, bueno, tiene otro zapatito acá, azul cielo. También es el que trae puesto la princesa Belula. ¡Belula! Bueno, vamos a cerrarlo. Ciérrala, madre. Ciérrala. Ay, se te cayó un vestido. Pijama.
Un vestido pijama. No, hija, son vestidos de normales. Ven, ¿qué viste? Qué hermoso. Se pasa como pijama. Y ya lo rompiste, mami. No pasa nada, lo puede coser mi abuela. Ay, no pasa nada, lo puede coser mi abuela. Ay, su abuelita le consiente todo a su nieta. Miren, este qué hermoso. Ay, está bien cositas, como de la Mimi. Y ese se ve como un pantalón mío. Ándale. De pijama. Está muy bonito. Creo que es el sueño de muchas niñas. Este tipo de juguetitos, ¿verdad, hija? Sí. Y pues a mí me gusta. A mí me encantó, la verdad. Mira qué hermosas botas. Estas botas no vienen dentro del juguete. Aclaro, son de la... de la Frozen de Ana y la otra, no sé cómo se llama. Ana. Ana, ¿y la otra? Fiance. No, no se llama Frozen. Las de las Frozen. Esta es de la que tira hielo y esta es de la hermanita de la Frozen. No sé los nombres, discúlpenme. Nomás me gusta ir a ver las películas, pero pues como no soy fans, hasta ahí. Yo nomás voy y veo las películas. Ciérrala, mi amor. ¿Y el precio? ¿Cuánto costó? Ay, no me acuerdo. Como en menos de 400. ¿Cierra? Cierra, cierra. Vamos a cerrarla. Y así se engancha. Está bien bonito. Es lo muy hermoso. Aquí tiene diferente ropa. Se llama la marca Belula por siempre, Belula siempre amigas. Así se llama la marca. Qué bonita. Dejen aquí comentarios si les gustó, cómo se les hace, si está bonita. Todo. Luego hacemos otro video de otras muñecas que la niña les ha amanecido, le hemos regalado y todo eso. Véanle la cara qué bonita tiene. Está muy bonita esta muñeca. Muy hermosa. Ya voy. Bueno, pues entonces nos despedimos, ¿verdad? Y es una tía que tiene brillo. Sí, nos despedimos. Adiós. Suscríbense, dile a tus amiguitos. No, hoy no quiere. Hoy anda tímida, hoy no quiere. Bueno, pues nos vemos. Adiós. Nos despedimos con este videito de Amy y Azul.